Artículo 2, lectura y discusión y aprobación del acta o acta anteriores. Artículo 3, audiencias. Artículo 4, lectura y correspondencia. Artículo 5, asuntos de trámite urgente. Artículo 6, informe de comisiones. Artículo 7, mociones de los señores regidores. Y artículo 8, mociones de la alcaldesa municipal. Una vez conocido el orden del día, pasamos al artículo número 2, lectura y discusión y aprobación del acta o acta anteriores. De esta manera, someto a votación el acta ordinaria número 129, celebrada el día 17 de octubre del año 2022. Compañeros que estén de acuerdo con esta acta, levantar su mano. 7 votos afirmativos. Se somete también a votación el acta extraordinaria número 27, del día 15 de octubre del año 2022. Compañeros que estén de acuerdo, levantar su mano. 7 votos afirmativos. En el artículo 3, audiencias. El día de hoy contamos con la presencia de la señora Abby Fernández Ramírez. ¿Y vino Evelyn? ¿Sí? No. Bueno, doña, de Conabris, Huetar Norte, sobre el tema del cuarto campeonato centroamericano de fútbol para personas amputadas. Doña Abby, usted dispone de 10 minutos para hacernos la exposición. Bueno, buenas tardes a todos, mucho gusto. Mi nombre es Abby Fernández, soy la directora regional del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, y vengo con noticias muy lindas, creo yo, ¿verdad? A nosotros nos tiene muy emocionados porque el cuarto campeonato centroamericano para personas amputadas seleccionaron a Costa Rica como sede y a San Carlos como cantón anfitrión. ¿Por qué estoy aquí? Si es en San Carlos, bueno, porque los queremos invitar, no les venimos a pedir nada, más bien les venimos a presentar en representación del equipo. Venga, Fabi. Ustedes tienen 4 seleccionados entre la población con discapacidad de su comunidad. Y hoy me acompaña Fabián, que es, además de que es jugador del equipo San Carlos, que es el que tiene de la región equipo en primera división, también es seleccionado nacional y es capitán del equipo. Se los quiero presentar y les quiero hablar del centroamericano. ¿Tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Fabián Zambrana, soy capitán del equipo de San Carlos y también seleccionado nacional. Bueno, yo tuve un accidente de tránsito a los 13 años. A raíz de eso, llegué a esta disciplina, me enamoré de ella y quiero que sepan que estoy orgulloso de pertenecer a Sarapiquí y poder representarlos bien al cantón. Y no solo yo, también mis compañeros también. Entonces, es un gusto de mi parte poder conocerlos a todos. Excelente, Fabi, muchas gracias. Por el trabajo que CONAPDES ha venido realizando con el equipo de fútbol, nosotros los subsidiamos a los muchachos en varias cosas, no solo para que vayan a entrenar, porque es una línea que no tenemos como subsidio, pero la condición de nosotros para poder apoyar a estos jóvenes era que tenían que estudiar. Entonces, todo el equipo de San Carlos lo tenemos subsidiado y están estudiando. Fabi acaba de hacer el examen de admisión para la Universidad Nacional y esperamos verlo pronto como joven universitario, ¿verdad? Y ahorita se oye un poquito impositivo, pero en un futuro esto les va a valer oro a ellos, ¿verdad? Que tengan que estudiar lo que ellos quieran en una escuela comercial, en idiomas, en COSBIC, en lo que ellos, terminar el proceso de escuela, terminar el proceso de colegio, lo que ellos quieran, pero es una condición para que nosotros podamos apoyarlos. Esto, además de las muletas deportivas que les estamos tramitando, para que puedan jugar, porque el fútbol para amputados tiene 3 apoyos. Es el pie y 2 muletas. Ellos no pueden jugar con prótesis. Entonces, las muletas tienen un apoyo muy fuerte y un peso muy fuerte para muletear, que es correr con la muleta, y tiene que ser de un material especial. Entonces, CONAPDES está gestionando las muletas deportivas para que ellos tengan los implementos adecuados para poder
hacer su deporte tal cual corresponde. Y además, en los estudios los estamos dotando las computadoras que les hacen falta para poder realizar ese otro proceso en forma adecuada. Así eso, ¿verdad? Los queremos invitar porque los visitamos para contarles esto. Los cuatro muchachos no me pudieron acompañar hoy. Siempre me hago acompañar de ellos, pero hoy solo Fabián me pudo acompañar. Pero para decirles que tienen esos cuatro muchachos que están dando un ejemplo y una imagen totalmente diferente de lo que es la discapacidad. Siempre nos imaginamos personas en silla de ruedas, personas con una serie de limitaciones y con un patrón diferente. Hoy estamos diciéndoles que tienen una imagen diferente, que son muchachos productivos que están representando a más de 60,000 personas con discapacidad en la región Huetar Norte. El 16.2% de la población con población mayor de edad, mayores de 18 años, tiene alguna discapacidad. O sea, es mucha gente. Ellos están representando ese grupo poblacional, dando una imagen totalmente diferente. Deporte de alto rendimiento, como líderes, como un ejemplo, como un patrón totalmente diferente a lo que es la discapacidad. Por eso se los queríamos contar. El Centroamericano es en enero 2023, del 7 de enero, que es domingo, se inaugura, al viernes 14, ya el sábado vuelven a salir las delegaciones. Es la primera vez que contamos con 5 países del ITSPO que nos van a acompañar. Estamos haciendo una gran logística para recibir a los seleccionados. Son más o menos 130 atletas los que vamos a recibir en esa semana. Lógicamente que las instituciones no tenemos dinero para esto. Entonces es una coordinación gigantesca para poderlos recibir en temas de lo más caro, que la comida, el hospedaje y el transporte. El hospedaje va a ser en el TEC. Como no hay clases de universitarios, ahí nos prestaron las villas para hospedar a los muchachos. El TEC de Santa Clara, el transporte lo estamos coordinando con las instituciones públicas que tienen microbuses. Cada institución se encarga de un país y esos muchachos le corresponde a esa institución, y la alimentación la pone la institución. Entonces, ya ahí teníamos resuelto lo más grande, ¿verdad? Lo más caro, ya lo otro ahí va saliendo. Quiero decirles además que esto nos llena de orgullo también, porque en el premundial de Turquía, que fue ahora en mayo, estos muchachos participaron como seleccionados nacionales. Nos quedó el guante de oro, o sea, tenemos nuestros navitas aquí, le digo yo, mis navitas. Tenemos a nuestro Navas aquí como el mejor portero, el centroamericano, que también es de la selección de San Carlos. Y tenemos, ¿qué otro premio recibieron? Ese era él. Entonces, también de la zona, en los equipos de primera división tenemos al mejor jugador. Y eso nos llena de orgullo, para decir que es un patrón totalmente diferente a lo que es la discapacidad en este momento. Esa es una cosita. La número dos es que les contamos que la semana del 7 al 11, creo que es de noviembre, es la semana de los derechos de las personas con discapacidad. Estamos coordinando con el MEP una actividad muy, muy grandecita para lo que es el trastorno del espectro autista, los TEA, para profesionales, para padres y para personas con discapacidad. Esto lo vamos a hacer en la Escuela de la Virgen de Sarapiquí, el 9 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, miércoles 9, a partir de las 9 de la mañana. Si alguno quisiera acompañarnos y apoyarnos en la apertura de la actividad, excelente. Es un foro-taller. Vamos a darle la visión de un profesional, una institución y un padre de familia. Contar la experiencia. Y vamos a tener, ¿por qué taller? Porque vamos a después a dividir el grupo, lo estamos haciendo para 65 personas. Vamos a enseñar lo que es un perro de asistencia para una persona con trastorno autismo. Va a venir una muchacha que los entrena, que tiene autismo, y ella dará una demostración con los perros. Y tenemos un niño de 4 años que se montó una empresita, también con TEA, un niño autista que se montó una empresita para juguetes de estímulo sensorial. Lo vamos a traer para que él les enseñe qué es lo que él hace y cómo vende y cómo lleva el manejo de su empresita.
Y la última cosita es, todavía no me han hecho señas, la última cosita es del IGEDA. El IGEDA es el índice en gestión en discapacidad y accesibilidad. El IGEDA lo hace la institución por ley una vez al año. Les manda a la alcaldía, envía un link que hay que llenar, ¿verdad? Y este año no se llenó. Este año no se llenó porque yo justifiqué, ¿verdad? Sin haber preguntado, yo justifiqué que estuvimos con la onda tropical y la emergencia en la época en que se tenía que dar respuesta a eso. Pero solo nos lo van a perdonar una vez, ¿verdad? Entonces, yo les quería pedir con todo respeto que para el próximo año que venga el IGEDA, que posiblemente en febrero ya empiecen a mandar esa información, contestarla, porque ustedes hacen cosas preciosas aquí. Y yo ahora le estaba comentando a la señora alcaldesa de la actividad que vi en las redes, de las sillas que ustedes entregaron, de lo que hace la COMAD y todo ese esfuerzo, de todo cómo han ido cambiando aceras. Y yo digo que eso hay que cacarearlo y eso tiene que quedar en algún lugar y que digan que las bunis rurales no hacen nada. No, eso no es cierto, ¿verdad? Yo sé el respeto que ustedes tienen por la población con discapacidad, el interés que le ponen y la voluntad por tratar de materializar la legislación en discapacidad. Entonces, yo quisiera pedirles con todo respeto que el año entrante, cuando venga el IGEDA, yo les voy a decir, ya está eso en línea, ¿verdad? Para que lo puedan llenar, porque eso tiene algunas consecuencias, porque es una ley. Entonces, digamos que es como abrir un proceso administrativo, ¿verdad? En lo que es la Contraloría y ahí. Entonces, yo creo que se hacen cosas muy lindas, que se trabaja muy bonito, que aunque no nos veamos todos los días, hay un compromiso muy grande. Yo inclusive traigo un informe para ver lo de cómo la institución está trabajando, cuántas personas tenemos subsidiadas, cómo hemos colaborado en las emergencias, etcétera. Pero no tengo mucho tiempo, pero en algún momento si ustedes me dedicaran más espacio, doña Abby, podemos contar. Un segundito, compañeros. Bueno, dado la situación que contamos hoy con la visita de doña Abby y todo está realmente muy aveno, no sé si ustedes consideran oportuno dar y ampliar el plazo para que de un solo aproveche que trae esa documentación. Los que estén de acuerdo, por favor, levantar su mano. Doña Abby, 10 minutos más. Pásame la agenda, por favor. El IGEDA registra, se llama Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad. Entonces, ahí ustedes pueden registrar todo lo que se hace en materia de en la atención de personas con discapacidad. Aquí también traigo dos notitas para el Comité Cantonal de Deportes, que no sé si vino la persona, nosotros coordinamos que… Ah, bueno, mucho gusto, muchas gracias por atendernos. Viene la información de los muchachos que están llamados a la selección y que están jugando con el fútbol de alto rendimiento, para ver si el Comité Cantonal de Deportes los puede subsidiar de alguna forma, porque ahora que están llamados a la selección, lógicamente con el subsidio que le da la institución no les alcanza. Entonces, quisiéramos ver si ustedes pueden subsidiarlos. De la información que traigo en discapacidad, tenemos que más o menos el 16.2% de la población tiene algún tipo de discapacidad mayor de 18 años. Yo no conozco los datos exactos, ¿verdad? ¿Cuánta es la población mayor de 18 años? Pero sí, en general es una población importante, ¿verdad? A nivel regional son más de 60.000 personas con discapacidad. Sarapiquí y Upala, dentro de mi región, dentro de mi cobertura, son los cantones más grandes. Entonces son los que tienen, bueno, fuera de San Carlos, ¿verdad?, que es más grande, pero de lo más norte-norte, ¿verdad?, son los más grandes y son los que tienen mayor población después de San Carlos, que lógicamente es más grande que todos los demás. Con respecto a los programas de la institución, nosotros tenemos un programa
que se llama Pobreza y Discapacidad. Ese programa apoya económicamente a la población con discapacidad de dos formas. Una es la población en abandono o en riesgo de ser abandonada mayor de 18 años. A eso los asumimos como si fueran casi parte de nuestra familia y les damos un subsidio que les cubre absolutamente todas las necesidades que tienen, todas. Los subsidios son de alrededor de un promedio de 400 mil colones al mes. Se les paga alquiler si necesitan alquiler. Si necesitan un asistente personal, se les paga el asistente personal. Eso es aparte, no van esos 400 mil colones. Si necesitan un apoyo doméstico, se les hace. Si necesitan productos de apoyo, se les da. Una vez cada dos años, se les da el menaje que se necesitan. ¿Por qué cada dos años? Porque, bueno, no todos los años se daña la refri, ni todos los años se daña la lavadora, gracias a Dios. Entonces, les damos una vez cada dos años el menaje que les hace falta. Eso también es aparte de la mensualidad que se da. Tienen que estar clasificados como personas en abandono, mayores de edad y menores de 65 años. Aquí tenemos de alrededor, aproximadamente tenemos 40 familias en esas condiciones. Son poquitas, bueno, sí son poquitas, ¿verdad? Pero no tenemos referencia además, pero sí tienen todo ese soporte institucional. Además, se les dan los productos de apoyo que requieren. Los productos de apoyo, si requieren una cama especial, una silla de ruedas especial, alguna prótesis, eso se les tramita también. Eso dura un poquito más, pero sí se hace. También eso se va una vez cada tres años. Y tenemos a la otra parte, que se llama de promoción, que son personas que viven en familia, cualquier edad, de 0 a 65 años, que requieren de algún apoyo, que pueden ser pañales, pueden ser medicamentos o pueden ser complementos nutricionales. No lo que da el IMAS es el complemento, ¿verdad? Leches hipervitaminadas, soyas, integrales, todo ese tipo de cosas que requiere la persona. Ahí tenemos de alrededor de 150 familias en este momento. Ese promedio es más bajito porque es muy puntual, ¿verdad? Nosotros solo vemos las necesidades de la discapacidad, no vemos las necesidades de la familia en sí, ¿verdad? Porque mucha gente nos dice, es que me quedé sin trabajo por el COVID y necesito mandar a mis hijos a la escuela, yo tengo discapacidad, no puedo trabajar. Eso lo sentimos mucho, pero no somos la institución que da respuesta a eso. Nosotros, si esa persona requiere un medicamento, sí se lo damos. Si esa persona requiere pañales, sí se le da. Si requiere las dos cosas, se le dan. O si requiere las tres, el medicamento, pañales y los complementos, igual se le da. También para que estudien ese programa de promoción. Y el otro también paga hasta universidad. Les paga hasta un monto para universidad. Entonces, así más o menos, en este momento, en el cantón, tenemos 200 familias en los dos programas, las estamos abordando de esta manera. Sí tenemos muchas referencias en el sentido de personas que están pasando, ¿verdad?, una situación difícil que nosotros entendemos, pero no podemos dar respuesta a todo en el sentido que no todos califican. Pero el que calificó y se ajustó al marco de trabajo de la institución, al marco legal, es como sacarse la lotería, para mí, ¿verdad? Porque sí se les resuelve realmente sus necesidades en un 100%. Para el año 2023 también, en coordinación con el IRA, que me contó Randall, en el CCCI Social, que viene la apertura del curso de asistente para personas con discapacidad. Ese curso se paga. Una vez, los asistentes son las personas que apoyan a la población con discapacidad. No es un empleado que tiene que lavar y aplachar. Es un asistente para la persona. Ese asistente se va a hacer el curso para el otro año, el curso dura un mes, y se contrata, la institución los contrata para que asistan personas con discapacidad. En nuestro caso, menor de 65 años. Entonces, yo pienso que eso también va a mejorar la calidad de vida. Entonces, nosotros por un ladito, ustedes por otro ladito y otro, y vamos ya mejorando realmente la visión y la atención de las necesidades de la población. Muchas gracias.
Doña Abby, a usted las gracias. Tal vez muy puntualmente, si alguno, un par de preguntitas, si alguien quiere preguntarle a alguien a Doña Abby, es el momento oportuno, o al atleta Fabián, que se encuentra hoy aquí. Si alguno tiene algo que... O a Fabi, también venga, Fabi. Si alguien tiene algo que preguntar, es el momento oportuno. Don Fabián Víquez. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora alcaldesa, señoras regidoras y regidores, y todos los que están en la sala, doña Avis, y a Fabián, nada más felicitarlo, Fabián. Nosotros los Fabianes somos muy buenos. Entonces, felicitarlo y que siga adelante. Muchas gracias, señor presidente. Doña Wendy. Muchas gracias, buenas tardes, compañeros del consejo, señora alcaldesa, secretaría, los presentes. Yo realmente que quiero agradecerles y felicitarlos por la labor que están haciendo, felicitar al compañero, un gran ejemplo, como les decía Ñavi, aquí tenemos muchísima persona con discapacidad o con algún grado de discapacidad, pero que realmente con un potencial enorme, y yo creo que eso es digno de rescatar, así que ojalá más bien nos pasen el nombre de la selección y de los compañeros que están representando acá, ¿verdad? Porque es de extenderles también una felicitación, así que muchísimas gracias. Muchas bien. Gracias. Aquí yo tengo los nombres. Son Fabián Zambrana Sandoval, el joven que tengo a mi lado. Asdrúbal Gamboa Larios, él es de Orquetas, de Río Frío. Roberto Reñasco y Wilmer Hernández. Es, Wilmer creo que es de la Virgen, ¿verdad? Y Reñasco, del Puerto. Esos son los cuatro muchachos que en este momento están siendo un símbolo nacional para muchas personas con discapacidad. En total, más de 600,000 personas con discapacidad tiene Costa Rica en este momento. Y ellos son un ejemplo y esos que nos tienen sumamente orgullosas, y por eso hemos puesto toda nuestra voluntad para que el centroamericano sea un ejemplo. Como les digo, en este nivel, en muchos lugares del mundo se está hablando del centroamericano en Costa Rica, para personas amputadas y todo este brío que le queremos dar, somos un ejemplo. No trabajamos por eso, nos dimos cuenta en el camino, no tenemos mucho tiempo estar trabajando en eso. A partir de junio lo asumimos, que fue cuando se nos dijo. Pero sí, le hemos puesto mucho, mucho empeño. Trabajamos sábados y domingos y las noches para poder rendir en esta organización, pero realmente es una oportunidad para hacer brillar a Costa Rica, para hacer una Costa Rica inclusiva, respetuosa de los derechos, accesible, porque esto no es solo recibir a 130 atletas, es modificar el estadio Carlos Ugalde, ¿verdad? Que es el estadio de San Carlos, donde van a hacer las actividades. Tenemos que asegurarnos de que sea un estadio accesible para recibir tantas personas con discapacidad. Entonces no es solo ellos, ¿verdad? Sino son otra serie de elementos que nacen alrededor de una organización de un evento así, y eso nos tiene muy ocupados pero muy orgullosos, y ese orgullo lo queremos compartir con ustedes, de que sepan de que ustedes también tienen dentro de su población este grupo de jóvenes que nos está representando a nivel internacional. La señora alcaldesa quiere hacer una intervención. Gracias, señor presidente, muy buenas tardes a todo el consejo en pleno. Fabián, doña Abby, muchas gracias por estar aquí. Gracias por el esfuerzo que también realizan. Los hemos visto entrenando aquí en Sarapiquí y nos complace muchísimo cuando los hemos visto. Realmente tocan las fibras más profundas, porque realmente uno se asombra del potencial, como decía la compañera Wendy, que tienen estas personas y que tienen una proyección a seguir creciendo, y seguir representando al Cantón de Sarapiquí. Gracias por llevar en su corazón al Cantón de Sarapiquí. Extiendo mi agradecimiento y en nombre de todo el Consejo Municipal, también a sus otros compañeros sarapiqueños, y ojalá sigan incorporándose más personas. El Comité Cantonal de Deportes tiene una labor enorme, tiene un reto también muy grande por la limitación presupuestaria que en condiciones se presentan a veces, pero si esto se convierte en un programa
que se pueda incluir en el presupuesto anual del Comité Cantonal de Deportes y que por supuesto la municipalidad pueda apoyar, estaríamos en completa anuencia de poder trabajar en conjunto este tipo de estrategias, y le llamo yo programas porque siempre va a seguirse dando una generación tras otra y va a ser una oportunidad para que los jóvenes puedan tener un espacio de participación. Estaremos tomando mucha nota para registrarnos, doña Avi, en el tema del IJEDA y poder cumplir con la ley en ese aspecto. Y pues sí, la municipalidad ha venido haciendo muchísimas cosas en temas de atención a la persona con discapacidad, tanto la COMAT como los compañeros que incluso no son integrantes de la COMAT. Somos muy, muy conscientes de la necesidad que existe en esta población, de que se ha hecho mucho, pero que también falta mucho por hacer. Y como lo dije a un principio, desde el fondo de nuestros corazones está el compromiso de trabajar hacia el beneficio y el apoyo con esta población. Muchas gracias. Bien, doña Avi, ¿algún cierre? Sí, nada más contarles que esto es un proyecto totalmente inclusivo, ¿verdad? Por ejemplo, el aguatero tiene un compromiso cognitivo, el utilero es un muchacho con síndrome de Down. O sea, le estamos dando la oportunidad a mucha gente, ¿verdad?, de que muestre su capacidad, y eso es lo que queremos, cambiar esa imagen. Nosotros no veníamos a pedirles nada, realmente les veníamos a contar y para que ustedes sientan ese sentimiento de orgullo que tenemos nosotros hacia estos jóvenes, e invitarlos para el sábado, para el domingo 8 de enero. Yo sé que es vacaciones todavía, que no hemos entrado, pero bueno, este año vamos a tener que correr un poquito las vacaciones. El domingo 8 de enero tenemos la inauguración del Centroamericano en el Estadio Carlos Ugalde, en el Estadio Ciudad Quesada. Ahora sí, las líneas menores, ¿verdad? Tenemos niños en esta condición que ya van para arriba y queremos enseñarles que las oportunidades son inmensas y que no terminaron, ¿verdad?, con su evento de enfermedad o de accidente. Tenemos mujeres también, entonces estos tres grupos van para arriba y queremos potenciar todas esas capacidades y que ese nuevo proyecto de vida que tienen que forjar dentro de las condiciones como les cambiaron, pues que realmente vean sus oportunidades factibles, que es posible fortalecer un proyecto de vida con sus nuevas condiciones. Muchísimas gracias, yo sé que me extendí, pero les agradezco mucho y estamos totalmente a la orden. Después les va a llegar una invitación formal, van a estar ustedes con los embajadores de los países que nos acompañan ese día. Y tenemos, por ejemplo, árbitros que vienen a nivel internacional de Tanzania, de México, de El Salvador. Va a ser una actividad muy bonita. Yo espero poderlos ver ahí y darnos un abrazo de felicidad ya por haber culminado todo este trabajo viendo al centroamericano caminar. Muchísimas gracias. A usted, doña Avi. Y si gustan acompañarnos el resto de la sesión, sean bienvenidos. Si tienen que retirarse, es entendible. Fabián, un gusto de verdad, y a representarnos con todo ese pudonor deportivo. Aquí terminamos el artículo número 3, pasamos al artículo número 4, lectura de correspondencia. Le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la señora secretaria. Muy buenas tardes a todos. Tengo una consulta legislativa al expediente 22.721,
el cual la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, en virtud de la moción aprobada en la sesión 28, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de ley expediente 22.721, que es una exoneración del impuesto al banano de la regla fiscal. Esta exoneración sería aplicada para todas las municipalidades que gozan de este impuesto, que en este caso estamos incluidos nosotros. Entonces ellos están solicitando si tienen algún apoyo o alguna objeción a este proyecto de ley. Compañera, someto a votación la consulta sobre el proyecto de exoneración del impuesto al banano de la regla fiscal. Que el acuerdo se dispense de trámite y comisión y quede definitivamente aprobado. Los que estén de acuerdo, levantar su mano. 7 votos afirmativos. Tengo un trámite que remite el señor Luis Carlos Sánchez Guzmán, que es el supervisor del circuito 05. Él está solicitando se nombre la Junta de Educación de la Escuela de Lagunilla. Dice que propone a Evaristo Chavarría Rojas, Carlos Villagra Ávila, María Torres Gómez, Jairo Otero y Rigoberto Díaz Corrales. Someto a votación la aprobación de la Junta de Educación de la Escuela Lagunilla. Compañeros que estén de acuerdo, levantar su mano. 7 votos afirmativos. Tengo un oficio que remite el señor Freddy Barrantes, que es el secretario de coordinación de la red de COMAT, Huetar Caribe de los cantones de la provincia de Limón y el cantón de Sarapiquí. Dice que por este medio reciba un cordial saludo de la red de comisiones municipales de accesibilidad y discapacidad de los cantones de la provincia de Limón y el cantón de Sarapiquí. El presente oficio pretende hacer de su conocimiento que debido a razones de fuerza mayor, el taller correspondiente al mes de octubre fue reprogramado del 21 de octubre al 4 de noviembre en la Municipalidad de Matina. Esta información es importante para efectos de desarrollar los procesos de logística para la asistencia de cada uno de los representantes de la COMAT referentes a asignación de transporte. Entonces, compañeros, someto a votación el cambio de fecha para que se mantenga lo del vehículo y los viáticos que los compañeros necesitan para asistir a este evento. Los que estén de acuerdo, levantar su mano. 7 votos afirmativos. Aquí terminamos el artículo número 4. Pasamos al artículo número 5, asuntos de trámite urgente. Abrimos un espacio para los compañeros síndicos o regidores que quieran hacer uso de la palabra. Doña Wendy, ¿tiene usted uso de la palabra? Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. Es para hacer una observación precisamente en torno a un tema que me hicieron consulta en horas de la mañana. Han estado subiendo las tarifas de los buses y hay una población importante que está preocupada acá en Orquetas. Día anterior se mencionó por parte de la alcaldía que se nombró una persona, se designó por parte de la municipalidad para ver cómo funciona este tema. Entonces, para ver si le podemos dar seguimiento por ahí, porque sí hay población que está siendo afectada y que está preocupada. Y la idea es conocer el mecanismo mediante el cual ellos se pueden dar cuenta cuando sale este tema a consulta, ¿verdad?, para que la población pueda manifestarse. Sería eso. Muchas gracias. Gracias. Señora alcaldesa, entonces toma nota. ¿Vas a usar la palabra? Sí, de acuerdo. Adelante. Es que básicamente sería informarles y que en seguimiento a ese tema, no en relación al aumento, sino al seguimiento. La consulta pública, Arecep había solicitado publicarla en las redes sociales de la municipalidad. Así lo procedimos a hacer, se publicó. Desconozco el resultado de la participación, pero vamos a solicitar a la persona que se delegó, que es la compañera María Carmen de la Oficina Social, precisamente para darle seguimiento. Gracias. Compañero José Bejarano, ¿tiene usted la palabra? Muy buenas tardes, señoras y señores del Consejo Municipal de Pleno, señora alcaldesa, secretaria y a los que nos siguen por diferentes medios. Es volver a felicitar al equipo de Fútbol 11 de Sarapiquí, de Juegos Nacionales, que el sábado anterior clasificaron a los Juegos. Felicitar al director técnico y al Comité Cantonal de Deportes de Sarapiquí. Creo que se merece un aplauso de parte de este Consejo Municipal a ese equipo de Fútbol 11 que ya está clasificado para los próximos Juegos Nacionales. Claro que se merece un aplauso. No me queda nadie más, uso la palabra.
Pasamos al artículo número 6, informe de comisiones, no tenemos. Artículo 7, mociones de los señores regidores. Y el artículo número 8, mociones de la alcaldesa municipal, tenemos en mesa. Buenas tardes nuevamente. Tengo un oficio remitido por la señora alcaldesa, que en este caso dice que para su consideración, análisis y eventual aprobación, la modificación presupuestaria número 3 de este año. En la misma se considera la modificación de un mismo programa y de un programa a otro, así como su pertinente ajuste del PAO 2022. Dice que la justificación de aumentar los egresos en el programa 1, que es Dirección y Administración General, dice que en remuneraciones se considera un aumento en las cuentas de aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones, también reforzar la partida en tiempo extraordinario con sus respectivas cargas sociales para la unidad de dirección financiera y el Consejo Municipal. Sobre el programa de servicios, se considera incorporar presupuesto para contratar servicios para aumentar cantidad de recorrido de vistas de 360 de nuestro mapa catastral, para reforzar partida correspondiente a contrato notificador externo de la unidad de cobro, se refuerza su partida para mantenimiento de equipo de transporte, reforzar la partida para atender necesidades de servicios por contrato, asesoría, programación y mantenimiento de sistemas informáticos. En el rubro de materiales y suministros, para reforzar las cuentas de compra de combustible y lubricantes de la unidad de cobros, alimentos y bebidas de la alcaldía municipal. En el rubro de bienes duraderos se aumenta la partida de equipo de comunicación, maquinaria, mobiliario y equipo diverso y se refuerza su partida para mantenimiento de equipo de transporte y para compra de teléfonos para sustituir las tabletas de los inspectores y se requiere reforzar partida para compra de equipo de cómputo para compra de equipos nuevos en la unidad de gestión urbana. En el rubro de transferencias corrientes se refuerzan partidas para reintegros y devoluciones, además incorpora contenido presupuestario en cuenta de indemnizaciones para hacer frente a procesos de cancelación de salarios caídos de los 3 funcionarios que fueron reinstalados recientemente en la institución y el pago de prestaciones legales correspondiente a prestaciones legales por renuncia al asistente de la Procuraduría Institucional. Para el programa 2, que es servicios comunales, en el rubro de remuneraciones se considera un aumento en las cuentas de aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones, retribución por años servidos, contribución patronal, seguro de salud de la caja, contribución patronal del BPDC en las unidades de recolección de basura, aseo de vías y mantenimiento de parques. En el rubro de servicios se refuerzan la partida de servicios de gestión y apoyo correspondiente a los ajustes en contratos de limpieza y seguridad del edificio, actividades protocolarias de Ruta de los Héroes, encuentro de cantautores y celebraciones navideñas del 2022 para reforzar partida de actividad del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y para actividad de conmemoración del Día de la Democracia, que es el 7 de noviembre. En el rubro de materiales y suministros se incorpora presupuesto en la cuenta de productos minerales y asfálticos de la unidad de caminos y calles. En el programa 3, que es inversiones, en el rubro de remuneraciones se considera un aumento en las cuentas de aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones, tiempo extraordinario, retribución de años de servidos, 13º mes de los funcionarios de la unidad TENCA Gestión Vial. En el rubro de servicios se aumentan cuentas para solventar los servicios de alquiler de maquinaria y equipo, se refuerza la subpartida para el mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción, servicios para el mantenimiento manual con participación comunitaria, servicio para alquiler de maquinaria para mejoras en la plaza de fútbol 11 en el complejo deportivo. Para el rubro de materiales y suministros se incorpora contenido presupuestario para la compra de combustible y lubricantes correspondiente al mantenimiento rutinario de la red vial cantonal. En el rubro de bienes duraderos se aumenta la partida de mantenimiento de vías de comunicación para construcción de aceras en el entronque Ruta Nacional hacia la Escuela de Cristo Rey, Distrito de Puerto Viejo, para el proyecto de la iluminación de espacios públicos como parte de las mejoras en los parques y obras de ornato del cantón. En el rubro de transferencias corrientes incorporan contenido presupuestario en cuenta de indemnizaciones para hacer frente a procesos sumarios correspondientes a solicitud de reajustes de precios a contratos de servicios, obras de la unidad técnica gestión vial. Dice que en el detalle general la partida o el monto de esta modificación presupuestaria número 3 es de 310.738.714.
Dice que todos los cambios propuestos se ejecutarán en el módulo informático de planificación que se lleva en cada departamento y en el sistema de información sobre planes y presupuestos públicos de la Contraloría General de la República. Además, se adjunta la modificación del plan operativo anual. Esto dice que remítase la transcripción del acuerdo municipal para su archivo, registro y validación del documento en los sistemas informáticos correspondientes. Compañeros, someto a votación la modificación presupuestaria número 3 del año 2022 y que a su vez quede definitivamente aprobado. Los que estén de acuerdo. Y a su vez que también quede, se dispense de trámite de comisión. Los que estén de acuerdo, levantar su mano. 7 votos afirmativos, acuerdo definitivamente aprobado y se dispensa de trámite de comisión. También tengo una solicitud por parte del señor Diego Arce Molina, que es de la Unidad Tenca Gestión Ambiental. Él está solicitando la autorización para el inicio de contratación del servicio de recolección. Dice que como responsable de la Unidad Tenca Gestión Ambiental, con base en el artículo 7 de la Ley de Contratación Administrativa, emito la presente solicitud de autorización para el inicio del procedimiento de contratación para la adquisición del servicio de recolección, transporte, disposición final y tratamiento de residuos sólidos ordinarios y de manejo especial generados en el cantón de Sarapiquí. Las metas son dos, que es la 22.1, que es, dice, cumplir en el año con las obligaciones contraídas para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en el cantón, y la 26.2, realización de 6 campañas de recolección de residuos sólidos de manejo especial en el cantón de Sarapiquí durante el año 2023. Tal y como lo expresa la compañera Tatiana, someto a votación la solicitud de inicio de procedimiento de contratación y adquisición del servicio de recolección, transporte y disposición final del tratamiento de residuos sólidos ordinarios y del manejo especial generados en el cantón de Sarapiquí, que el acuerdo quede definitivamente aprobado y se dispense de trámite de comisión. Los que estén de acuerdo, levantar su mano. 7 votos afirmativos. Procedemos a dar el uso de la palabra a la señora alcaldesa Vanessa Rodríguez. Buenas tardes. Nuevamente, muchas gracias, señor presidente y Consejo Municipal en pleno. Un saludo también para quienes nos ven por las redes sociales. El próximo 27 de octubre tendremos una exposición por parte del INCOFER en relación a los resultados de factibilidad del proyecto del tren eléctrico limonense de carga. La entrega del informe será en este salón de sesiones. Todo el Consejo Municipal está invitado. Tendremos también la compañía del Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional, como también representantes del Consejo Territorial de Desarrollo Rural. Por supuesto, eso es en seguimiento del trabajo que se ha venido haciendo, específicamente por parte del INCOFER. Con respecto a los proyectos que estamos ejecutando por parte de la municipalidad en las diferentes comunidades, tenemos 3 cierres temporales importantes que se han estado avisando en redes sociales. El primero es la calle que comunica La Rambla con Fincagua. Esa calle se empezará a asfaltar a partir del día de mañana, por lo tanto estará cerrada y las personas vecinas tendrán que tomar rutas alternas a esa calle. Con respecto al paso de alcantarilla sobre el río Lachote en San Julián, se habilitó un paso alterno, entonces también llamamos a la prevención de las personas a que utilicen el paso alterno. Mientras tanto, estamos interviniendo el paso de las alcantarillas. Y también el puente colgante sobre el río San Rafael en Horquetas, que sí, esta semana completa estará cerrado el paso porque ya son intervenciones mayores al puente colgante. También todos esos anuncios o avisos, como les decía, lo hemos estado compartiendo en las redes sociales de la municipalidad y ha sido también comunicado y coordinado con las asociaciones de desarrollo integral de las diferentes comunidades, en este caso La Rambla, en Bello Horizonte, Horquetas y en San Julián.
Se avanza además con las obras de colocación de asfaltado, la preparación y colocación de la base, con limpieza y ampliaciones, en el Bambú, la Rambla, como les decía, en la Villalobos Huetares, en la Campesina y en la Esperanza Cristo Rey, que por cierto, en la Esperanza Cristo Rey se inicia con la colocación del asfalto este próximo jueves, si Dios lo permite. Con la maquinaria municipal se está interviniendo en Calle La Suerte, en La Virgen, ahí con limpieza de derrumbes y de cunetas, salidas de aguas, entre otras, como también en La Esperanza, donde también estamos interviniendo previo al asfalto con la maquinaria propia. El viernes anterior, como un siguiente punto, el viernes anterior recibimos la visita del diputado Pedro Rojas Guzmán y funcionarios del CONAVI y el MOP en seguimiento a los asuntos que tienen que ver con rutas nacionales. Llámese la colocación del semáforo, que les informé el lunes anterior, que ya recibimos un informe técnico de Dirección de Ingeniería de Tránsito avalando y recomendando la colocación del semáforo en la Y. Entonces, precisamente la visita era dándose seguimiento a la instalación ya ahora del semáforo y la identificación también de otras zonas que requieren alguna otra valoración. También con la visita del diputado y los funcionarios del CONAVI y del MOP, realizamos visitas al sitio específicamente, dándole seguimiento también a las conversaciones y reuniones que hemos tenido con el director regional, don Jorge Cardoza, a los puntos donde hay problemas de estancamiento de aguas, llámese Cristo Rey, llámese el Tucán y la Chilera específicamente. También se habló del bacheo en rutas nacionales, se habló de un hueco, por cierto, que se está presentando aquí en Barrio El Jardín, se habló del bacheo también en el cruce de la Y, otra afectación que tenemos en el Tigre, como también, por supuesto, los particulares y ya conocidos problemas de las rutas 229 y 507. En ese sentido, también el día de hoy recibimos la comunicación por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de que la solicitud presentada desde la Municipalidad de Sarapiquí para atender esas problemáticas en conjunto, si fuera necesario, a través de un convenio entre la Municipalidad y el Ministerio de Obras Públicas, ya fue referido a la Dirección de Asesoría Jurídica del MOP, en donde se estará respondiendo a la Municipalidad en un plazo no mayor a 10 días hábiles sobre las posibilidades y las consideraciones legales para ambas instituciones. Por último, informarles que el próximo 24 de noviembre a las 8:30 de la mañana, el IMAS está organizando una presentación de cómo dirigir a los proyectos colectivos, aquellos que son a través de asociaciones o cooperativas, la presentación de solicitudes de apoyo ante el IMAS para los proyectos socioproductivos. Es decir, ellos estarán recibiéndolos, explicándoles cómo se elaboran los perfiles de proyectos para que estas organizaciones las presenten al IMAS y puedan obtener el apoyo de esta institución en sus ideas socioproductivas económicas. La Oficina de Asuntos Sociales de la Municipalidad estará haciendo la publicidad correspondiente también y convocando en nuestra base de datos a las cooperativas y organizaciones comunales o asociaciones que estén en este tipo de actividades. Eso sería todo de mi parte. Nuevamente, muchas gracias. A usted, señora alcaldesa, las gracias. Don Fabián Víquez. Sí, muchas gracias, presidente. En vista de lo que nos dice la señora alcaldesa, de la visita que hizo el señor diputado y estaba Jorge Cardoza, director del CONAVI. A mí me gustaría que también tomemos una moción solicitándole al señor Cardoza que se meta en presupuesto la ruta 505, en vista que esta municipalidad está proyectando un kilómetro de asfalto hacia abajo para que no quede ese lugar al descubierto. Entonces, desde ya, que tomemos un acuerdo para que nos metan en el presupuesto. ¿Lo redactamos la otra semana o lo proponemos así? De una vez. Entonces, los compañeros que estén de acuerdo en aprobar la moción que hace el señor Fabián para que sea incluido la ruta 505 también en intervención, que vaya a ser los personeros del MOPIT y
CONAVI principalmente. Los que estén de acuerdo, por favor, levantar su mano. 7 votos afirmativos. Bien, faltando 5 minutos para las 6 de la tarde, damos por concluida con la sesión ordinaria número 130 del día 24 de octubre del año 2022.